¡Noni! ¡Eres un chinito que vive en Argentina! ¡A la mierda! A mí hay dos chinos hablando en castellano, ¿qué es esto? Hello. Hello. What's up, mate? Good, mate. How are you? You're trying to do an Australian accent? No, I don't speak an Australian accent. I'm just imitating you. Your accent. That's alright, bro. How's the UK? Actually, I'm from Indonesia, your neighbor. Huh? I'm from Indonesia. I'm using VPN. From Indonesia? Exactly. I'm using VPN. I'll use a VPN now if it's good. How's Indonesia? Good. Hot, like always, but everything's good. Cold. It's winter. Winter. Well, you speak a very good Indonesia. Of course, Indonesia. I'm from Indonesia. I speak Indonesia. Yeah. No, but I'm saying you could have good English too. Thank you. So yeah. What's your name? Name's Alex. Nice to meet you, Alex. Sonny. Sonny? Yep. No worries, Sonny. You take care of yourself, alright? Nice you too, alright. To love from Australia. Love from Australia. Love from Indonesia. Ciao. That's the way, bro. Ciao. Hello. Well, what up? How are you, bro? Bien, ¿y tú? Muy bien. Muy bien. Pura vida, man. Pura vida. Gracias. ¿De dónde es usted? Soy de Costa Rica. No creo. ¿Y cómo? ¿Y por qué no? Por el acento. ¿Y por qué con mi acento? No tiene acento tico. Sí, no, es como yo nací en Costa Rica, pero vivía en España. Y ahora estoy en United Kingdom. Y igual no le creo. No pronuncia la R como un español. ¿Y cómo sería? R, no R. R. Pues R, ya está. Sí, pero no, usted no es nativo español. Sí, yo soy nativo de España. ¿Por qué no me crees? Porque no tiene acento. ¿No tengo acento? Entonces, ¿qué tengo? Un acento extraño y no sé diferenciarlo realmente. Pero si es nativo de España, algo nuevo para mí escuchar un acento diferente de España. Sí, eso es. ¿De qué parte de España? Tal vez, no sé, de... Bueno, es que el de Andalucía se podría parecer un poco, pero... Sí, es que yo soy parte de Zaragoza. Ahí estaba, es un nativo de España. Los españoles pronuncian la Z y sería Zaragoza. ¿Y cómo te llamas? Santiago, mucho gusto. Santiago, mucho gusto, mucho gusto. ¿Y usted? Me llamo Sony. Sony, en la puta vida usted va a ser de España, mi compadre, por amor a Dios. ¿De dónde es usted ya? Fuera de chiste. Soy de Indonesia. Indonesia, con razón. Sí. Ahora me crees, madre. Ahora me crees. Sí. Okay. ¿Y cómo aprendió español? Con el internet, Mike, y más, pues. ¿Internet? Sí. Sí, en Chile. ¿Y a dónde vive? ¿En Reino Unido? ¿En United Kingdom? En Indonesia, estoy usando VPN. Ah, Chile, man. Sí, madre. Madre, eso, entonces, ¿cómo puto sabe que aquí usamos el pura vida y el mal? Sí, es que tengo una amiga de Costa Rica, así que me enseñó eso. Madre, muy bien, me enorgullece, me pone muy feliz, de verdad. Sí, bye. Bien. Igual yo me sé su bandera y sé varias costumbres que tienen ustedes después de comer. A mí me habían dicho, según yo había aprendido, que en Indonesia usted siempre tiene que pedir una segunda porción y que ese segundo plato tiene que dejar un poco. Ah, sí, entiendo. Es que sí, eso en algunas partes, eso es, porque Indonesia es muy diverso. Es un archipiélago, sí. Sí, es como en algunas partes se hace así, pero en algunas partes si tú haces eso, es como una falta de respeto. Así ok, que, así que también es como... me habían dicho... Eso. Bueno, había leído que si usted no eructaba después de comer, se iba a tomar como ofensivo, porque no le gustó la comida. No, okay. eso no sé, o sea, yo nunca, o sea, acá, de donde vivo, en mi ciudad, eso no se hace. Okay. ¿Dónde has leído eso? ¿Internet? En un libro de, bueno, cuando yo aprendí inglés, lo aprendí con libros, y lo aprendí solo, y había un libro de inglés de historia, y a mí por sí me encanta la historia, y de geografía además.
Y había una pequeña sección sobre Indonesia. Okay. Y eso ahí decía en ese libro. Ah, okay. ¿Y tú estudias, trabajas o cómo? Estudio, tengo 16 años, estoy en el último año del colegio. ¿16? 16. Wow. Pensé que ya estás en una universidad o algo así. ¿Y tú vives en la capital? San José, la capital, sí. ¿Y por qué? Yo he escuchado que ustedes pronuncian el R diferente, ¿no? A ver. Sí, a ver. La pronunciamos diferente. Es pero, como carro. Ferrocarril. Okay. Pero tú pronuncias bien, o sea, tú pronuncias normal. O sea, español. No. Yo pronuncio la R normal, o sea, cuando hablo detenidamente, pero yo realmente. Cuando hablo normalmente, no me pronuncio así. Solo que cuando yo escucho un acento distinto o cuando alguien me quiere tramar. Okay. Usted, ya, y yo formulo y yo un hispanohablante pronuncia la R de esta manera. Okay. Ferrocarril, carro, okay. O rojo. Ajá. También la y más los españoles, que los españoles pronuncian la R super marcada y sí. También la Z. Entonces como yo ¿Hay historia de eso o no? Hay historia, claro. A ver. El acento de Costa Rica es diferente porque a nosotros nos intentó colonizar el Reino Unido después de España. Y se dice que a muchos nativos de Costa Rica les quedó solo la pronunciación de la R porque, bueno, si usted llega a Estados Unidos y dice, bueno, a no sé, Green Card, entonces aquí lo pronunciamos muy bien y hicimos Green Card. Podemos hablar mejor inglés que la mayoría de las personas. Y es por la fonética que tenemos. Igual, no es como que cada acento tenga una historia increíble, pero tenemos un vecino que, bueno, Nicaragua, tiene una fonética súper peculiar y es porque los nativos de ahí nunca dejaron de usar su fonética nativa. Entonces usted te escucha el aro nicaragüense y probablemente se quede como que es esto. Okay. Es un acento muy marcado y muy diferente, ¿ves? Y es por eso. ¿Y tú sabes cómo es su acento de nicaragüense? Sí, el acento nicaragüense es, se comen las eses, pronuncian la i. Ajá. Bueno, por ejemplo, ellos no dicen ellos, dicen ello. Ello. Ah, ok, se corta el s. Se corta la palabra y no usa la doble l, usan la i, entonces dicen ello. Ello. Okay. En vez de decirle vos, te dicen bo. Bo. Ah. Se comen la s totalmente. Y las is las pronuncian distinto también. En vez de decir sandía, dicen sandía. Ok. Como una doble i. Es bastante peculiar. Bastante peculiar. Y también hay varias palabras como que. Como el tuanis, que la gente cree que viene el tunais. Y no es así. ¿Sí? No es de la mala pronunciación del tunais. El tuanis viene de un código malespín. Ajá. De la guerra de Centroamérica contra los filibusteros. Contra los gringos. Entonces, cuando Costa Rica tenía que enviar cartas hasta la Capitanía General de Guatemala, no había internet, no había nada, entonces lo teníamos que enviar en un mensaje de un caballo, te cuidas, un mensaje de un caballo, y el caballo llegaba horas después y teníamos que encontrar la manera de que los gringos no nos entendieran. Entonces empezamos a usar palabras diferentes. Y una de ellas fue tuanis, y tuanis era como todo bien, como todo bien. Está muy bien. Derivó de un código, no era una palabra como tal. Ajá. Y ya después en toda Centroamérica se empezó a usar, pero en toda Centroamérica se dice tuani. Tuani, ok. En Costa Rica se dice tuanis. Ok, tuanis con la S. Okay. Ah, con la S, porque nosotros no nos comemos las S. Ah, mira. Sí, es bastante historia, lo que pasa es que la gente usualmente no lee, no sabe. Ajá. Pero, a ver, es que el acento de R, ¿eso es solamente en la capital o toda Costa Rica? Todo el país. Todo el país, ok. Todo el país y en Limón. Es una provincia, es la provincia caribeña que tenemos. Ok. Los limonenses tienen una peculiaridad, pero los limonenses de verdad, porque ya ahora la mayoría de limonenses ya no son de cepa, es decir, ya no son de sangre limonense como tal. Limón fue un poblado jamaiquino. Jamaiquino, okay. Y los jamaiquinos hablan patuá, inglés criollo, patuá, como le quiera decir. Y ellos pronuncian la R como gringos, totalmente. Más verdad, mi compadre, o sea, es cierto. Y lo hablan así a uno. Y eso sí es porque ellos hablan un inglés diferente. Okay.
o bueno, hablaban. Los habitantes de allí fueron traídos de Jamaica por los españoles para construir ferrocarril, obviamente como esclavos. Y por eso los negros de Costa Rica, en su mayoría, eran, antes, hace unos años, eran de Limón, ya no. Pero hace unos años, hace como 50 años atrás, era totalmente cierta la creencia de que si usted ve un negro, muy probablemente sea limonense. Ya no. Mira, qué interesante. Eso sabe muchas cosas, ¿eh? Ma, es mi país, es lo menos que puedo hacer. Sí, y tú tienes 16, ¿hasta cuándo tú, o sea, te interesa con esta cosa, de historia y todo eso? Ma, verás que toda la vida me ha interesado mucho, mucho, y es por el hecho de ver algo y ser curioso, simplemente ser curioso, ver alguna estatua tal vez y yo qué significa, qué es, por qué. O simplemente ver mi país y escuchar cosas que me dicen los profesores y no creerlas del todo, entonces investigo por mi cuenta. De ahí nace. Sí. Santiago, tengo una cosa para contarte. Es que estoy grabando ahora para mi canal de YouTube. ¿Está bien para ti? Ok, sí, claro. Para mí está muy bien. Okay. Gracias. Gracias, Mike. Gracias a todos. Saludos. Chao. 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 Hello. ¿Nani? Eres un chinito que vive en Argentina. A la mierda. Había dos chinos hablando en castellano, ¿qué es esto? ¿En serio? ¿Eres un chino o qué? ¿Japón? ¿China? Soy mezclado. ¿Mezclado de qué? ¿Argentina y chino? Soy argentino, japonés, coreano, chino, taiwanés. ¿Cómo que se puede tantísimo? No, no me jodas. Tengo familias diferentes. No me la contés. ¿Y cuál parte es de chino? ¿De Japón? ¿Es tu padre o tu mamá? Mi papá y mi mamá es taiwanés, mi abuelo es coreano, mi abuela es japonés, mi bisabuelo es chino, mi abuela es taiwanés. Ok. Sí. Claro, o sea, te ves muy chino, muy asiático. Sí, muy, muy, muy. ¿Entonces naciste en Argentina o cómo? Claro. Ah, ok. ¿Y tú hablas chino, japonés, coreano? Hablo 6 idiomas. La concha de mi madre, ¿cuál sería? y los países que te dije, porque tipo me enseñaron de chico ya. No, a ver, es como, entonces, español, chino, japonés, Corea y el otro dos, inglés, ¿sí? Claro, inglés y taiwanés. No. What the fuck? Sí, ¿no? Ay, no. ¿Y cuántos años tenés? Tengo 16. No, 16 y hablas 6 idiomas. Sí, es una locura igual, ¿eh? Sí. Entonces, ¿en la casa qué idiomas hablas? La casa hablo en inglés. ¿Qué? ¿Cómo que inglés? ¿Por qué? ¿Por qué en inglés? Claro. Porque, o sea, utilizamos más inglés porque dentro de la familia sabemos más inglés. Ah, mira, ok. Hacemos como un medio mezclado, es como medio como un Spanglish, pero en vez de Spanglish es como taiwanés, inglés, ahí juntado. Ah, entonces como taiwanés e inglés, juntado. Claro, ahí medio juntado, o sea, digo una frase y de la nada meto una palabra en taiwanés. Ah, mira. A ver, tú puedes decirme cualquier cosa en taiwanés, a ver. Claro. Nihao, ni tiabo. Ok, ¿eso qué sería? Hola, ¿cómo estás? ¡Re bien! Y entonces, español tú hablas con tus amigos, claro. Claro, en español hablo con mis amigos y los utilizo acá en general. O sea, no sé, cuando compro algo... ¡No!